mamá, no soy tu esposo. Ese es el tema. Y bueno, Bárbara, como que no hay una buena relación con Raquel, por supuesto. Y pues ojalá, no sé si esto podría interferir o pues influir negativamente entre Oscar y tú, o no, Oscar, no mucho. Yo creo que sí, sí influyen las cosas, pero yo la verdad la quiero y estoy dispuesto a... ¿Pero cómo es posible si eso? Si es necesario, ¿de qué? Su vida. ¿De que va a estar con esta mujer? Pues es su decisión, ¿no? Déjala, y yo creo que ya es un adulto y además, pues se vale. Mira, vaya, hija, tendrán favor, que respetar, diciendo. Tendrán que respetar. Más aún, tratándose de algo que tienes que decir, sin angustia. Estoy algo nerviosa porque... O sea, pero ¿nerviosa feliz o nerviosa no, angustiada? No, pues es que creo que angustiada, ¿no? Estoy preocupada primero porque creo que... No quería decirle, porque creo que tiene muchas responsabilidades, ya bastante pero, tiene con su hermana. ¿Estás hablando? Y con su mamá, uh-huh. Pero pues yo apenas me enteré que tengo 2 meses de retraso. ¿Qué? Y entonces... ¿Pero por qué no me habías dicho? Pues no te quería decir porque bastante... A ver, ¿escucharon, María? A ver, para empezar, la misma reacción de María que de Raquel, parecen siamesas, ¿qué? ¿Le cayeron 10 años encima? Sí, de mudada, completamente. Y tiene que ver con esto, con la tergiversación de los roles y de la relación que hay entre ustedes. Tú lo has confirmado una y otra vez, este reflejo de la pareja que tú ves en tu hijo, que en realidad hace que él tampoco pueda avanzar, pero tú tampoco. Porque entonces, de alguna manera, así como mítica, tú tienes ya una relación de pareja y entonces dices, quiero una nueva pareja, pero energéticamente la tienes en Oscar y no vas a permitir que Oscar tenga una relación de pareja y de familia verdaderamente libre y feliz si tú no cambias radicalmente esa actitud. Así entonces, es. Aquí, okay. Como madre, yo creo que tienes la gran oportunidad de tener gratitud hacia lo que ha hecho tu hijo y tomar ya las riendas de tu vida y que tu enfermedad, la depresión, no sea un impedimento para que tú resurjas y seas un orgullo para tu hijo y para tu hija, que también, de alguna forma, está reclamando tu atención. Así ¿sí? es. Pues bueno, están aproximándose los resultados. Yo no sé cuál sea, si ya lo vio Bárbara, si no, obviamente... Yo le voy a preguntar primero si lo quiere compartir y pues qué nos depara, no lo sé. Vamos a descubrirlo juntos. Gracias, Gore. Bárbara. Gracias. ¿Nos quieres compartir el resultado? ¿Ya lo viste tú? Sí, ya. ¿Ya? Ya. Ese, ay, ya, así fue, ya. Fue como, como alivio, pero no sé qué alivio sientes. Pues... A ver tus ojitos. Soy muy buena para esto. Yo creo que sí. Pues no, salió. ¿No? No, salió. ¡No me digas! Salió negativo. Te dije, salió negativo. Entonces, a ver, sí, ¿lo puedes enseñar a la cámara? Claro. Te dije, mira, ahí está. Es una chantajista. Una chantajista. Negativo. No, eso no, a ver, no, a ver. No, yo no sabía, señora, ¿sí? Yo no, no sabía sí y no le estoy chantajeando. Lo que quería hacer era llevarte a mi hijo, eso es lo único que pues tú querías. Pues yo se lo hubiera llevado, hija, pero tú para qué se lo hubiera llevado. Ya no lo aguanto. Ni siquiera nos podemos ver porque la mamá... Oye, yo sigo... ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para...? Para que... Para que deje de pasar. No, es que no sé. Ya, no, no. Ya sé. Y... Sí, ya se marcó bien. Ah, ok. O sea, es negativa. Sí, sí, sí. Ok, a ver. Raquel, que quede bien clarito. Nada tenía que ver la prueba del embarazo, que pudiera estar o no estuviera embarazada, con la decisión que ya tomó Oscar. Es decir, Oscar, antes de... que se supiera del retraso, no retraso, porque ni siquiera se lo había dicho, él ya había tomado una decisión. ¿Cuál fue tu decisión, Oscar? Pues, la verdad, ya deslindarme yo de esa responsabilidad que... Qué bueno. Verdad, se me hace injusto. No, pero ¿cómo va a ser eso, hijo? Déjalo que se vaya. No, hija, no. No pues es que tú ni estás en la casa. Siempre ¿sabes qué? En contra es... de mi relación. Le está andar no soportando a mi hermano. No merece. ¿Sabes qué es andar soportando a mi hermano? Sí, pero él es el hombre de la casa. ¿Cuál tiene hombre que de la casa? Casa? Tú como madre tuviste que habernos ahora puesto esta atención. Mujer también nada más viene de trepadora. ¿Tú estudias o trabajas? ¿Qué haces, yo, Bárbara? Yo ahorita estoy desempleada. Llevo 4 meses. Pero pues me salí de mi trabajo porque quiero dedicarme a algo de mi carrera. Justo lo conocí en la universidad. ¿En qué soy más qué grande. ¿Qué estudiaste?
diseño también. Ok. Sí, sí, sí. Entonces soy te quieres dedicar ya en... Sí, 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 a mi carrera. Ok. Pero justo su mamá piensa que porque soy más grande, piensa que le voy a ver la cara y pues no, para nada, ¿no? Solo yo tengo decisiones y yo sí sé lo que quiero. Y imagínate, quiero apoyarlo porque lo amo. Más grande que mi hijo. ¿Tú crees que va a ser? ¿Qué le puede su vida. ¿Qué le puede hacer? Imagínate. ¿Qué te parece, Raquel, si puede ser feliz? ¿Te parece la idea? Dentro de todo, sí. Ah, bueno, pero, pues entonces déjalo ser felices y deja que cada quien elija lo que quieres ser y hacer de sus vidas, pues incluyéndote, ¿no? Si en algún momento llegas a encontrar pareja, ¿qué va a ser de tus hijos? ¿Te vas a frenar tú? No, yo no voy a hacer eso, hija. Bueno, lo vas a llevar a la casa otra vez. Eso. Cuentas con nosotros para hacer lo correcto. Obviamente ya les diste el aviso. Supongo que no necesitas nada más que dar ese aviso. ¿Cuánto tiempo te va a llevar mudarte? Tampoco lo sé. Sé que tienen las puertas abiertas en la casa de Bárbara. Sí, sí. Hablé con mis papás y ellos me dijeron que nos apoyan. Mis papás son muy flexibles ante eso y entienden la situación de mi novio. Súper. ¿Y...? Pues yo solo espero que él nos permita ser feliz así, él como lo va a hacer. Que tampoco vea un impedimento que yo sea mayor que ella. Y obviamente prometerle, principalmente por mí, la responsabilidad y compromiso de salir adelante para poder darle un futuro a ella, porque no quiero que sea una simple relación, sino quiero ver a futuro y espero tener la aceptación de él, porque principalmente somos amigos. Pues ojalá, tú díselo a él, ¿aceptas? Pues... La verdad, si veo un cambio, me gustaría pues ver que tienes palabra. Y no es por ti, es por ella y por mí también. No, es por ustedes también. Son caballeros y como caballeros se tienen que comportar. A ver, quiero ver la intención, cuando menos un agarrón de mano, ¿no? Un abrazo. Que se estrechen la... ¡Claro! No más pleitos. No más mala energía. A echarle muchas ganas. Muchas gracias. Y felicidades por esa relación. Y pues grandes son los cerros, mi vida. A veces, digo, además es muy poquito tiempo el que le llevas a Oscar. Sí, sí, sí. Y Oscar es una persona madura y me queda clarísimo que por algo también tú volteaste tus ojos y tu corazón, por supuesto, a él. Pero también felicidades por... Si hubiera sido, qué padre, pero si no es... O sea, hay mucho a que construir. También. Ah, exacto. Antes de invitar a otra personita a formar parte de nuestra vida y de un sueño y de un matrimonio, creo yo que hay que empezar a independizarse, a construir lo nuestro, tu chamba, a ser creativo, los dos diseñadores, pueden hacer grandes cosas juntos, ¿no? Dios nunca se equivoca y siempre reúne a las personas indicadas para, pues, para el mejor bien. Y el bien común es lo mejor. Gracias por haber venido, María, gracias. A trabajar en ti. Si necesitan de nosotros, aquí estamos. Muchas gracias, Rocío. No, ya pon buena cara porque la verdad... Sí, mujer, todo está acá antes que en ningún lado. Ya claro. Y así como mamá. Tus hijos, así como tú alguna vez volaste de la casa de tus papás, le toca ahora a tus hijos. Y en su momento, y te lo deseo de corazón, ojalá que encuentres un buen hombre que sea tu compañero de vida, pero no en quien te recargues. Sino con quien camines de la mano. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a todos por haber venido y gracias a ustedes en casa. Que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Nos vemos mañana.